Néstor escribe: saqué una cantidad de fotos de casas y lugares de la ciudad. Buscaba aprender algo no muy definido, pero que sin embargo bastaba para señalarme qué fotografiar. Era algo así como nostalgia, pero como nostalgia por algo que no había conocido ni tenido, lo que me hacía elegir esos lugares fuera de época y sin ninguna presencia humana. Algún tiempo después entendí que a mi manera había fotografiado la tristeza. Lo descubrí al leer y releer una poesía de Rafael Guillén, escrita en Granada en 1969. Se llama Caballos por el fondo de los ojos y es una definición de la tristeza. Su título alude a una de las formas que toma la tristeza. Y cuando entusiasmado por la belleza de sus imágenes y por la precisión de su evocación, busqué mentalmente las formas que la ilustraran. No tardé en encontrar esas fotos que ya tenía. Una vez que comprendí lo que el tema era la tristeza, quise encontrarla también en la música, en ciertos fragmentos serenos, claros, contenidos, que más que creadores de tristeza, parecen nacidos de ella. Aquí está todo eso. Thank you.
todo esto y más, cuando la tarde, sedimentada ya la luz, la risa, los colores, echado lo vertical, crecido lo yacente, cuando la tarde, ya sutil manera de aceptación, empapa en su abandono, o el circular abrigo con el que el horizonte nos arropa, cuando se van desdibujando lenta, irremediablemente los perfiles que han servido de apoyo a nuestros ojos. La esbeltez de un álamo, la gracia de una torre, la inquietante silueta de un amigo, la sonrisa de un rostro amado, el dulce revuelo acariciante de un ademán, la paz de una mirada. Cuando nos va absorbiendo la penumbra, tiempo o edad, mientras arriba sigue flotando todo lo perdido, cuando desde el recodo último, muy lejos, la claridad agita su pañuelo y desaparece, vemos que, sin haber llamado a nuestra puerta, como instalada en su dominio, en torno de nuestra intimidad, por todo aquello que creíamos tan solo nuestro, ella se pasea despacio, posesiva, poniendo en orden el silencio, dando consistencia a la sombra, acomodando lo que nos queda todavía. Ella, la más fiel, la tristeza. Como si desde siempre nos hubiese servido oculta, haciéndose en nuestro agotamiento al fin visible. Nos habita como una resonancia sin sonido inicial, como un brumoso recuerdo sin pasado que lo concrete, como las pavesas de una pena que se quemó sin llama. Está en la pesadez de nuestros ojos, está en la inmensa calma que aquieta nuestros ojos, en la dócil renuncia a la sorpresa de nuestros ojos. Pasa como un tropel de mansos caballos por el fondo de nuestros ojos. Es la polvareda que todo aquello que se fue, que todo lo que un día nos poseyó y se fue, levanta en su desfile, visión final tal vez, por nuestros ojos. Nada está ya en su sitio. Todo oscila y flamea, pero sin viento. Todo es como el filo de un cuchillo frío que hiere sin hundirse. Que nada importa ya si ahora se hunde, pues lo más agudo del grito yace dentro, sepultado.
pues la tristeza asoma, como los témpanos, tan solo un poco de su terrible mole sumergida. Pues la tristeza es el dolor que viene ya de vuelta, que desgastó de tanto golpear en los muros indiferentes todas sus cortantes aristas y retorna vencido y nos devuelve, sin inútil ostentación, lo duro de su verdad, lo espeso de su dominio manso, desbordándonos. Una canción ocaso todavía nos llega con el aire de otro tiempo, tal vez palabras que, por un momento, evocan lo que entonces fue luz, pero que dentro de la mirada acaban por tornarse comprensiva, sumisa, despiadada fijeza, unos segundos, quizá una eternidad, antes del llanto. Marta cuenta. Era una escalera, un sótano. Entonces las voces resonaban y los aviones parecían que te carretearan por encima de la cabeza. El que yo pienso que era tu papá, cuando le decían que cantara, esa voz retumbaba en el lugar. Thank you.
usted lee un poema de León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan en cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Mario cuenta. Yo no esperaba ese desenlace, aunque todos escuchábamos ciertas noticias desalentadoras. Esa mañana tu mamá había ido, como todas las mañanas, de visita a casa, y cuando se iba, yo estaba en ese momento en casa y le digo, espera, que me voy yo también. Nos fuimos juntos y simplemente dimos la vuelta con el auto 150 metros y paramos en la esquina de San Luis y Castelli. Y es la última vez que la vi.